Bienvenidos una vez más a las 5 de la semana, las 5 notas más relevantes de la semana con todo lo relacionado a cine, televisión, videojuegos, cómics, gadgets y tendencias con todo lo más genial, extraño y absurdo del vasto multiverso geek. Es la semana 35 del año y por fin se termina agosto. Y bueno, justo hoy comienza el mes de septiembre, el mes patrio con el grito, pozole y mucha más comida mexicana. Ah sí, y el mes de los temblores, y no porque yo lo diga, sino porque de algún modo tal parece que se volvió, no sé si una especie de tradición o maldición. Pero bueno, seamos positivos y esperamos que esta vez no pase nada de eso. Pero como sea y por si acaso, tengan listo el bolillo. Y bueno, comenzamos con esta nota. El pasado fin de semana lamentablemente se reportó el fallecimiento de la actriz estadounidense Arlene Sorkin a la edad de 67 años a causa de una esclerosis múltiple. Y bueno, ella era muy conocida por haber sido la voz original de Harley Quinn en Batman, la serie animada. Esta serie del año 1992, donde el personaje hizo su debut como la secuaz y pareja sentimental del Guasón. Sorkin fue la voz del personaje en otras series de DC Comics, así como en el juego de Batman Arkham Asylum. También llegó a participar en otras series como Tasmania, Open House, America's Funniest People, Frasier, entre otras. Así como en películas como Perry Mason, The Case of the Killer Keys, Batman Mask of the Phantasm y Return of the Joker, entre otras. Personalidades como James Gunn y Mark Hamill lamentaron mucho el deceso de la actriz a través de sus redes sociales, así como muchos fans e internautas han brindado muestras de apoyo a familiares y amigos de la actriz. En paz descanse, Arlene Sorkin. Vamos con otra nota, esta es sobre Batman y también Netflix, pues recientemente se ha anunciado que nada menos que Batman, la serie animada de 1992, estará nada menos que en la plataforma de Netflix. Así es, amigos, uno pensaría que una serie producida por Warner Bros. Animation, aún siendo de hace ya poco más de 30 años, estaría en la plataforma de HBO Max, y de hecho ahí está, pero todo apunta a que algunas de las políticas de Warner Bros. Discovery también permiten que esta serie pueda estar disponible en otras plataformas. Sin embargo, no hay detalles de la fecha exacta en la que la serie llegaría a Netflix. Claro está que es una buena ocasión para hacerla llegar este mes, que se celebra el Día de Batman, el cual este año será el día 16. Así que aquellos suscriptores de Netflix podrán revivir aquellas grandes aventuras e historias del Caballero de la Noche junto a sus inseparables amigos Robin, Alfred, el comisionado Gordon, Batgirl, así como a los más temibles supervillanos como Joker, Dos Caras, el Pingüino, el Acertijo, Hiedra Venenosa, entre otros. En otra nota, esta también es sobre Netflix, pues esta semana se estrenó nada menos que One Piece, esta serie live action basada del manga de Eiichiro Oda, y que su serie de anime ya tiene más de 1000 episodios. Y todo apunta a que al estreno de esta serie le ha ido bastante bien, ya que incluso antes de esto fue levantando las expectativas de propios y extraños, e incluso hasta el mismo Oda ha quedado sorprendido con lo que se ha logrado y con el talento del actor mexicano Iñaki Godoy, así como todo el elenco de esta producción de Tomorrow Studios y Netflix. Y es que como hemos de recordar, Netflix no nos dio las mejores adaptaciones, como lo fue el caso de la película Death Note, o un poco como lo fue Cowboy Bebop. Y ni qué decir de las otras adaptaciones, como Dragon Ball Evolution o la reciente y también fallida cinta de Los Caballeros del Zodiaco. ¿Será que ahora con One Piece pudiera ser ya el principio del fin de la maldición de las adaptaciones del manga y anime a live action occidental? Así como lo ha sido con las adaptaciones de videojuegos, puede que sí, pero aún puede ser muy pronto para llegar a esa conclusión, considerando que aún sigue la huelga de actores y guionistas, por lo que si bien One Piece dio un gran comienzo y se hicieron bien las cosas, falta saber si se hará una segunda temporada. Y ahora, la trágica historia de una cadena de tiendas de club de precios que se vio envuelta en polémica debido a la aumentada venta de pasteles.
Esto se dio en las tiendas de Costco aquí en México, ya que se comenzó a registrar que en varias sucursales del país, varias personas comenzaban a comprar muchos pasteles, pies, cheesecakes y chocoflanes de las tiendas, esto con el fin de revenderlos, cosa que al parecer a la tienda no le gustó mucho que digamos, por lo que tomaron la decisión de limitar la venta de pasteles hasta 5 unidades por persona. Esto obviamente molestó muchísimo a la gente que se dedicaba a esta actividad que al parecer les resultaba bastante redituable. Lo que al parecer solamente terminó por empeorar la situación, ya que después comenzaron a hacerse largas filas para poder comprar pasteles e incluso hubo gente que se agarró a golpes por ellos. Según Costco, ellos argumentan que esta limitación se debe a que esta reventa afecta a las ventas de otros productos y afectan a los compradores regulares. Y bueno, puede que tengan algo de razón, pues habrá gente que solo quiera comprar solo un pastel para su familia y no le interesa comprar más. Y habrá pues abusones que traten de venderlos a mucho más del precio normal. Pero ¿no se supone que son una tienda de venta al por mayor? Por eso su emblema tiene la palabra wholesale, que significa venta al por mayor, ya que muchos de sus productos se venden en cantidades y contenedores más grandes, porque es una forma de apoyar a otras personas a emprender un negocio. Es como si yo fuera Zorro y me dijeran que no puedo comprar más de 5 kilos de jitomate cuando se supone que es al por mayor. Y bueno, pues otras tiendas se han dado cuenta de la situación y han decidido subirse a este tren. Tal es el caso de Sam's Club, que a diferencia de Costco, ellos han decidido que con ellos podrás comprar sus pasteles sin ningún tipo de restricción, como debe de ser. Y es que si uno no alcanza, pues no alcanzó y ya. ¿Cuántas veces yo me he quedado sin alitas de pollo? Porque también se acaban rápido. Y por último, el día de ayer Nintendo reveló en su último Direct Super Mario Bros. Wonder, la nueva entrega 2D de nuestro querido fontanero bigotón, que junto a Luigi, Peach, Daisy, los Yoshis, Todd, Toadette y hasta Navit comenzarán una nueva aventura donde deberán restaurar la paz del Reino Flor, ya que Bowser, como siempre, llega a ser de las suyas. Un juego lleno de color, increíbles animaciones, así como una nueva variedad de power-ups, vendrán en este nuevo título que llegará a Nintendo Switch el próximo 20 de octubre, además de algunas otras nuevas modalidades como el modo cooperativo para hasta 4 jugadores, donde quien controle a Yoshi podrá llevar cargando a otro jugador, aún con el power-up de elefante. Pobre Yoshi, le va a salir una hernia. También tendrá modalidad online donde, si bien no es un modo cooperativo completamente, pero sí se podrá ver en tiempo real cómo juegan otros jugadores, así como revivirlo si alguno pierde en ese momento y compartirle tus power-ups. Y también se podrá jugar carrera amistosa, un modo en el que nos resultará familiar con respecto a los modos online de Super Mario Maker 2. Además de que también en el juego podrás obtener insignias que brindarán a los personajes nuevas habilidades como trepar más rápido, nadar más rápido, atraer monedas, evitar caer a precipicios, lava o agua envenenada, o detectar objetos ocultos. Y claro, no podía faltar también la nueva edición de Nintendo Switch OLED de Super Mario, la cual saldrá a la venta el próximo 6 de octubre. Y bien amigos, esto ha sido todo por ahora en las 5 de la semana, este espacio, tu espacio informativo geek de cada semana. Y bueno, esperamos que tengan un excelente inicio de mes y fin de semana. Es todo por mi parte, yo soy Alexis, hasta pronto.